¿Por qué el acertijo es el villano que Batman merece? The Batman recluta al compositor Michael Giacchino. Quentin Tarantino no volverá a grabar Once Upon a Time in Hollywood para China, exclusivo. Venom 2, Naomi Harris en conversaciones para interpretar a Valiant Shriek. Benedict Wong sobre Gemini Man y su futuro en Doctor Strange. El caballero de Marvel asciende. Kevin Feige ha sido promovido. Todo esto y más en el video de noticias de Cine Mundo Freak de esta semana. Así que comencemos. Exclusivo. Se está produciendo un cambio estructural importante en Marvel. A medida que la marca busca poner aún más su sello en la compañía de Walt Disney, con el próximo lanzamiento de Disney Plus, todo el personal creativo de Marvel se mudará bajo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Deadline se entera de que Feige está agregando el título de Chief Creative Officer de Marvel a su título que ya conocemos. Lo que eso significa para la marca es que todos los ejecutivos creativos clave de la compañía a través del cine y la televisión ahora le informarán, dijeron las fuentes. Ya dueño del universo cinematográfico de Marvel, la supervisión de Feige se extenderá a la dirección creativa general de las plataformas de creación de contenido y narración de cuentos de Marvel. Como parte de esto, Marvel TV y el generador de animación Marvel Family Entertainment se moverán bajo el estandarte de Feige Marvel Studios. ¿Qué te parece esta gran noticia si sos un gran fan de Marvel, obviamente? El cineasta Matt Reeves compartió la noticia en un evento en Londres el viernes. Michael Giacchino ha dicho que sí a The Batman. Matt Reeves y Giacchino han trabajado juntos en numerosas ocasiones, como en Cloverfield, en la película del año 2008, en Let Me In, 2010, la saga de Planeta de los Simios, 2014-2017. Ha trabajado también para la película Spider-Man Homecoming y Far From Home, 2017 y 2019 respectivamente, Los Increíbles 1 y 2, 2004 y 2018, y él también tiene a cargo la película de Marvel de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Así que es un hombre más que capacitado para la tarea de componer la música para esta película. ¿Qué opinás? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya que tocamos al Doctor Strange y el multiverso de la locura, te cuento que su compañero, el actor Benedict Wong, habla sobre la película. El actor señala que protagonizó la primera película de terror de Marvel como alguien un poco asustado por este tipo de películas. Será realmente fascinante cómo funcionará esto para mí. En una reciente entrevista, el actor Benedict Wong para The Hollywood Reporter afirmó que efectivamente será la primera película de terror del MCU, de buena fe, obviamente seguro que no será algo extremadamente gore, pero será un tono un poco más elevado y oscuro al mismo tiempo, y que también aseguró que no es un gran fan del género, pero bueno, llegado al caso hará su mejor trabajo porque es un profesional. Así que, ¿qué opinas de esta noticia? Tom Hardy tiene otro antagonista contra el que enfrentarse en la secuela del director Andy Serkis. El Venom de Tom Hardy tendrá las manos ocupadas en la secuela. Naomi Harris está en conversaciones para interpretar al villano Shriek en Venom 2. El personaje saltó a la fama en la década de 1990 durante el gran evento de cómics de Spider-Man Maximum Carnage, que vio a Spider-Man, Venom y una variedad de héroes enfrentarse a Carnage y a un equipo de villanos que había reunido. Shriek es conocida por sus poderes sónicos y es una especie de interés amoroso para Carnage. Así que esto va a estar más que interesante para los fanáticos de los personajes del universo del Hombre Araña. Quentin Tarantino le dice no a China. Los reguladores del país retiraron la película del calendario una semana antes de su lanzamiento el 25 de octubre. Quentin Tarantino no tiene intención de refutar su érase una vez en Hollywood para apaciguar a los censores en China. Una fuente cercana a la situación le dice a The Hollywood Reporter que el autor está adoptando una postura de tómalo o déjalo. La raíz de que los reguladores chinos retiren la película del programa una semana antes de su lanzamiento en el país el 25 de octubre. Esto supondrá una gran pérdida a nivel monetario para la película, pero no en lo que sería la crítica. Así que me parece una buena postura del director, ya que, como todos saben, o si no sabías, la versión original de esta película dura entre 5 horas y pico y 6 horas, y el director ya la recortó y después la recortó otra vez para estrenarlas en cines de acá. Imagínate volver a recortarla para estrenarla en China por el tema de la censura. Así que yo aplaudo la decisión de Quentin Tarantino. ¿Vos qué opinás?
Antes de seguir con estas noticias, me gustaría muchísimo que apoyaras esta sección del canal con un buen like si te están gustando estas noticias, porque vamos a seguir trayéndote muchísimas más novedades en los días próximos. Así que también invitarte a que te unas a esta familia Freak si todavía no estás suscrito. Así que ahora sí continuamos con más noticias. Disney Plus ha lanzado un ridículo tráiler de 3 horas de duración que muestra cada programa de televisión y películas que llegarán a la plataforma. Yo no voy a mostrar imágenes por problemas de copyright, así que lo podés buscar en YouTube ya mismo porque lo han liberado hace unas horas nomás. Y ahí podrás enterarte de todo lo que va a traer esta gran plataforma. Obviamente primero para los países de Estados Unidos y Europa y después el resto del mundo, ¿no? Como siempre. Así que bueno, déjame tu opinión en los comentarios. Si bien el acertijo tiene una base de admiradores considerable, con un gusto por los atuendos adornados, con signos de interrogación y un amor por los crímenes demasiado complicados, no puede negar que el villano de Batman a menudo se ha encontrado a la sombra de otras figuras nefastas de la clandestinidad de Gotham, en particular una que le gusta mucho encontrar el humor en cualquier situación. Sin embargo, Riddler tiene más de lo que parece, especialmente para aquellos cuya exposición principal al personaje proviene de la actuación de Jim Carrey en Batman Forever del año 1995. En 2021, el público podrá ver una nueva interpretación con Paul Dano a bordo de The Batman de Matt Reeves. The Riddler comparte un padre creativo con el Joker, escritor Bill Finger, responsable de ambos. La participación de Finger no debería ser tan sorprendente como co-creador y escritor principal de las primeras aventuras de Batman. También fue responsable de co-crear a Robin, Batmobile, Batcave, Batwoman y nombrar a Gotham City, entre muchos otros elementos icónicos de la franquicia. Deadline fue primero quien dio la noticia de que Zoe Kravitz interpretará a Selina Kyle junto al Bruce Wayne de Robert Pattinson en el reinicio del escritor y director Matt Reeves, que se estrenará el 25 de junio del año 2021. Es notable que Warner Bros. Anuncie el casting de Kravitz como Selina Kyle. Según The Hollywood Reporter, Kravitz probó el papel junto a Ana de Armas, Ella Balinska y Eiza González, incluidas las lecturas de química con Pattinson. Según los informes, Jeffrey Wright también está en conversaciones para anunciarse en la película. Junto a Pattinson y Kravitz se rumorea que interpretará al comisionado Gordon. A pesar de los primeros informes, Jonah Hill aparentemente ya no está dando vueltas en el papel de la película. Reeves escribió el guión junto a Mattson Tomlin y la película está programada para comenzar a filmarse en Reino Unido en enero de 2020. Bueno, Freaks, hasta acá fue el video de noticias. Espero que te haya gustado, espero que te hayas informado. Y ya sé que me ausenté un par de días, pero ya volvimos con toda la energía para enfrentar este tipo de videos y todos los que vengan. Así que si te gustó este video, compartilo, dale un like, deja un comentario, suscríbete si todavía no estás suscrito a este canal. Y como siempre digo, mi nombre es Julián y esto fue Cinemundo Freak Noticias. Chau gente, nos vemos en la próxima. Chau.